Tan buenos, tan altos, la gente todavía tiene ganas de sacar esto adelante, de poder salvar el equipo, así que yo tengo fe de que nos vamos a salvar. A las cosas que nos identifican en el deporte, el fútbol, y también, no sé, la cosa cultural, la cueca, algunos actos religiosos, la Virgen del Carmen, las procesiones, y se agrupan en torno a eso en clubes. Llegó a haber, creo, no sé, 40 o 45 clubes o organizaciones de origen chileno en Victoria solamente. Y el más antiguo establecido formalmente aquí es el Club Chileno Victoria, que si no me equivoco tiene 43 años desde su fundación. Es más antiguo en todo Australia. Es notable que, por ejemplo, el Laverton Club esté vigente todo este tiempo. Es notable. Delantero, goleador. Tú lo has visto ahora hasta el último tiempo. Todavía sigue haciendo goles y va ya para los 40 años de edad ya. Sí. De... Bueno, bueno, bueno. Vicente por el lado derecho era una ardilla. Ese marcaba uno, dos, tres jugadores. Si no se entraba, se iba adentro y era penal o gol. Era un excelente, excelente jugador. Grass to see him playing with one of his sons as a senior as well, and you know, he gives 100%. He's always at training. It actually inspires me as a player and as a human being to watch him and obviously see the standard that he puts in place for players like myself who get older to try to achieve the same goals as he's achieved. Unlucky against the top teams, we played really well. But against the lower sides, we didn't perform to the standard we should have performed at. You know, we had a lot of chances that weren't taken. And again, it doesn't matter who the better team is on the day, who plays better. If that ball doesn't go behind the net, and you don't get no results, and you end up where we are today. No, just behind it, but just to go. Igual tiene que haber una renovación de jugadores, porque ya algunos ya cumplieron. Ya no hay jugadores, no llega gente de Chile ahora como antes, que llegaba tanta gente, ahora no, pues ay. Ahí está. Troncoso! We're gonna win, mate. We have to win. It's not negotiable. Not negotiable. Let's go, wait, let's go, boys! Hey! Yeah. Do or die. That's the attitude for today. Relax on the ball. Take it easy. Easy ball. Easy ball. Don't complicate yourselves. Do not complicate yourselves, guys. We fucking play it as a team. Touch it, touch it, touch it. We'll score a goal, man. Trust me. Just concentrate, guys, man. Do not give up at all. Go, 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 go!
Despite the goal scored by Vinny's eldest son, Andres, the team is in desperate need of points with just two matches remaining. On the 10th of August 1970, a group of Chilean families in Melbourne decided to start the Chilean Club of Victoria, a football club and a meeting place to celebrate cultural events and unite the Chilean community. The first team was called Chilesport. Y se formó el primer equipito, digamos, medio callampa del grupo de chilenos. Y por ahí competíamos con algunos griegos, algunos italianos que también tenían el mismo sentir. Pero fue en diferentes porcheros prácticamente. Llevábamos arcos hechos de palos, así con un par de sacos de arena. Y ahí formábamos nuestro propio partido. In 1973, the club established its home at the North Melbourne Community Centre and became Hotham United Soccer Club, competing in the Victorian West District League. With many Chileans arriving due to economic and political uncertainty in Chile, the club was able to build a stronger team that went on to win their first championship and District League Cup, rising quickly to the Victorian Provisional League. Soon after, the club decided to expand by creating a basketball team, a traditional dance group and a Spanish school. In 1981, after a fight during a game, the club was suspended indefinitely from Football Federation Victoria. Fuimos expulsados y nosotros, como buenos sudamericanos y como buenos chilenos, nos echaron por la puerta, pero nos metimos por la ventana, porque el club juntamos plata entre los socios del club y compramos otro club y le cambiamos nombre y seguimos compitiendo. With the purchase of Piran Slavia, not only were they able to continue in the Federation, but they jumped five divisions to the top league, State League One. Estuve aquí en la cancha, en el lote que lo juntamos allá. Estuve ahí siempre los mismos. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde va a jugar el club? Va ahí al mismo lote, porque lo seguimos al club a todas partes. From the first moment that the whistle blows, everyone pressure, switched on, concentrating. That's the most important thing. Concentrate. Lo principal hoy día es ganar. El impacto, ojalá que pueda aportar algo al equipo, pero que cuando yo me toque entrar, que estemos ganando ya. Ahí está Cabrillo, ahora vamos a ver cómo se hace. Ahí está. ¿Qué te dije que tal es la hora? Dominó, justito. ¿Qué te queda? No sé. Tenés que ver el partido en Mario con el chileno, ¿no? A las 6 de la mañana se ve el partido y a las 11 y media el segundo partido. Ese es mi trabajo. Llegar aquí los días sábados, abrir, limpiar los camarines, las camisetas, lavarla, el plantel. Y después siguiendo con la primera y después terminar, limpiar todo de vuelta. Y dejar limpio para el próximo sábado, jueves, cuando entrena, martes y jueves. ¿Y cómo tenés? Yo tengo limpiando los baños. Soy el team manager que lo hago de todo. Pero me gusta. Soy chileno y me encanta. Lo hago en mi casa porque no lo puedo hacer acá.
The senior team at the Chilean club plays two sides in a Sunday league. Chile Sport ayudó a que aquellos más adultos pudieran seguir asistiendo a la cancha y poder, poder jugar. Tenemos gente, hay gente que, por ejemplo, el Chico Pizarro, que tiene más de 60 años ya y todavía juega, trata de jugar por lo menos medio tiempo cuando se le da la oportunidad. La camaradería fue siempre bastante fuerte y gente que yo sé que viene siguiendo al Chile Sport por muchos años y van a todos los partidos, porque existe todavía ese compañerismo. Hay algunos que ya no pueden jugar, algunos que no se atreven a jugar y hay otros que no atrevemos todavía. The junior teams have been around since the late 70s and have provided the club with many valuable players. Vinny coaches the under-14s, where his youngest son, Marcelo, also plays. Game, let's go out there, enjoy it, okay? Enjoy yourselves, play for each other, okay? Let's finish off on a good note, huh? Win or lose, I don't care, but let's play our game, okay? No! Back him up, back him up! Yeah, my dad's the one that taught me how to play. He showed me games. He told me about how he played and how he wants not just me but the whole team to play and how we should all play together and connect. La idea de que jueguen a la pelota, no que ya le peguen el puntazo a cualquier lado. La idea es que aprendan a jugar como lo aprendí yo, así que ellos la tocan bien y traten de ser lo mejor posible. Así. In the mid-80s, the club organised visits from several Chilean internationals. Los chilenos a nosotros nos quisieron mucho y nos vinimos con el chamaco con una gran experiencia. Yo muchas veces quise volver. Pero la alegría de esos chilenos después de haber ganado el segundo partido, me acuerdo que hago el gol de la victoria, y el llanto de los chilenos más viejos era de verdad para poner nudo en la garganta. Playing on the opposing team that day was Juan Toro, who after playing professional football in Chile, migrated to Melbourne. He later signed to play with the club and led them to their proudest achievement, the 1988 Provisional Cup title. Nosotros somos escasos de resultados, escasos de campeonato, bueno, son a nivel de amateur, pero por lo menos están ahí, y quedaron ahí, y nunca se van a mover de ahí. In 1990, the club became South Werribee Soccer Club, and after a long struggle, they opened up a community centre in the southwest of Melbourne. The club enjoyed a period of success in the early 90s, earning a promotion to State League 3, where they stayed for over a decade. The best época para mí del de los años 92-93, cuando jugábamos en Polmerbo. Ese equipo jugábamos, ¿no? Ese que jugaba. Equipazo. Ese jugaba. Con Juan Toro, ahí está Vicente también, Juan Carlos. Juan Nilo, Carlos Bravo. No, Juan Carlos Bravo era arquero. Carlito Sandoval. Carlito Sandoval. Está. Se falta el Mauna. El Mauna, Ricardo Mauna. El Valle también está. Sí, el Valle también. Ese era uno de los mejores equipos que ha tenido. Luis Orgueda, Robinson Godoy.
El Chicho López. El Chicho, el Rubio también está. Juan Antonio Rubio. El Banana, Andrés. Andrés. Teníamos buen equipo ahí. En esa época teníamos buen equipo. In the late 90s, the club moves again, adopting the name that still stands today. In 2007, the team was promoted to State League 3. This was the last time they really gave fans something to smile about. On the bottom, hug. Danny, get up! Everyone, get up! Never ending game. Everyone up! Last chance. Yeah.